Bienvenidos, magos, brujas y muggles curiosos. Yo soy Alan, esto es Arjen Potter y hoy me estoy yendo a cortar el pelo y después vamos a hacer el Arjen Potter Responde. Que comience la magia. Arjen Potter. ¿Qué les parece el corte? Déjenme en los comentarios qué les parece. Ahora sí, ya nos vemos directamente en Arjen Potter Responde. Después de una afeitada, nos vemos allá. Ahora sí, ya estamos en el set. Les paso un par de tips, lo que sí, como verán sobre mi vestimenta. Como la mayoría de las remeras de Harry Potter que tengo son manga cortas y realmente está haciendo mucho frío porque no tengo aire acondicionado acá en mi pieza, necesito ponerme una remera negra abajo. Como hice el año pasado para ir a Magic Meeting, yo solamente tenía esta remera, así que me puse una remera manga larga abajo para no morirme de frío. Esta y bueno, y la bufanda, porque sinceramente tengo mucho frío. Entonces, qué lindo, calentito. ¿Estamos listos para este Arjen Potter Responde? Hoy las preguntas, lo que sí, no las voy a leer directamente de Instagram. Estuve haciendo como una especie de filtro y también intentando pasar un poco al español lo que ponían, porque hay algunas cosas que están medio complicadas de entender quizá o medio incompletas. Así que directamente las voy a leer, sí, voy a decir quiénes me la dijeron y va a aparecer ahí en pantalla el usuario de Instagram. Y bueno, gracias por hacer las preguntas. Y vamos con la pregunta directamente, ya. Pregunta número 1, la hace arroba juan-col-. ¿Cuál es tu muerte preferida? Voy a hablarles sobre mi muerte preferida, no sobre que mi personaje que más preferí que se haya muerto, sino sobre mi muerte preferida en cuanto a cómo fue, ¿no? En este sentido, voy a hablar cinematográficamente, porque en el libro no es tan impactante quizá, pero en la película es mucho más visual. Mi muerte favorita está en la última película, en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. Y es la de mi villana favorita, Bellatrix Lestrange, a manos de Molly Weasley. Me parece que los dos hechizos no verbales que utiliza para matar a Bellatrix, Molly, son el Impedimenta y después un Reducto, que hace que Bellatrix se despedace por todos lados y Molly queda ahí victoriosa como con mi hija, ¿no? Esa es mi muerte favorita, porque creo que saca a lucir por primera vez el personaje de Molly como mamá protectora completamente, como, mira, hacé lo que quieras, a mí sí, a cualquiera sí, pero con mis hijos no te metes. Pregunta número 2, la hace arroba igna-carrizo-k. Personaje de Harry Potter y de Animales Fantásticos favorito. O sea, personaje de Harry Potter y otro de Animales Fantásticos favorito. Mi personaje de Harry Potter favorito es Bellatrix Lestrange, por su locura. Ya en algún video lo expliqué, no en el Arjen Potter Responde, pero sí creo que lo expliqué en el video que hice con mi hermana, que les dejo por acá, que es del Harry Potter tag. Es un poco contradictorio decir que soy de Gryffindor y que me gusta un personaje que es de Slytherin y que es mortífago y que tiene tanta locura interna, pero esa locura es la que hace que me guste el personaje. Está como muy bien trabajado y además obviamente que lo que más me gusta es el aspecto que se le dio en la película. Si bien en los libros también tiene todo ese trabajo de locura y adoración por el señor tenebroso, pero en la película Helena Bonham Carter labura impresionante el papel de Bellatrix, que en realidad la actriz que hace a Narcisa Malfoy, que ahora no me acuerdo cómo se llama, es la que iba a ser a Bellatrix, si mal no recuerdo, que lo leí en el libro Historia Secreta del Mundo Mágico de Patricio Tarantino, pero como estaba embarazada, le tuvieron que dar el papel a Helena Bonham Carter, y la verdad es que creo que es lo mejor que pudieron hacer, y bueno, después ella volvió para hacer el papel de Narcisa Malfoy. Y en cuanto a mi personaje favorito de Animales Fantásticos, claramente es Newt Scamander. Newt tiene ese espíritu aventurero, esa gana por cuidar el mundo animal. A mí los animales me encantan, si bien no tengo mascota ni nada, pero de hecho cuando era chico quería ser cuidador del zoológico. Me encanta toda esa vida de magizoología que tiene Newt, las aventuras y cómo es él así introvertido pero y sin ganas de tener poder y cómo va logrando las cosas gracias a esa cualidad que él tiene. Pregunta 3, la hace arroba sofii, o sea son 3 y, punto HLN. Me da mucha curiosidad saber quién es tu crush de Harry Potter. Mi crush de Harry Potter es Hermione, que obviamente tiene bastante que ver con Emma Watson también, ¿no? En los libros también, me gusta mucho la personalidad que tiene Hermione, esa como de súper inteligente, me gusta mucho eso, pero creo que la película también define mucho el tema del crush porque es lo visual, ¿no? No es solamente enamorarte
la personalidad, sino que le pones una cara. Creo que me termina de volver loco cuando la veo con su vestido rosa para el baile de Navidad que va con Victor Krum en la película 4. Ah, el baile de Navidad, toda súper arreglada, con su pelo, con su vestido, todo impecable, como si fuese una princesa. Así que sí, mi crush es Hermione. Pregunta 4. @macgg7441 pregunta: ¿cuál crees que sería el patronus? ¿Cuál crees que sería el patronus de Draco? No estoy seguro del animal, pero sí sé qué tipo de animal debería ser o más o menos qué debería representar ese animal. Para mí debería ser un animal que represente por fuera algo un poco más rudo, algo un poco más tenebroso, y que por dentro sea como una esponja, como un peluche. Quizá tenga que ser alguna especie de perro, pero de perro más bien, no sé, Doberman, un Pitbull, un algo que represente por fuera como que te va a morder, como que es traicionero, pero por dentro que sea algo sensible. Es más la apariencia lo que te hace pensar que es malvado que lo que realmente hay adentro. Y él es así debido a todo el entorno que él lo rodea. Draco está como sugestionado por todo lo que le pasa desde lo familiar, y como que sigue en eso, pero él no lo siente. Yo creo que elegiría un perro así, grandote, de esos que son estereotipos de malos, como Doberman, Pitbull o Rottweiler, pero que por dentro pueda llegar a ser bueno, o sea, porque conozco decenas y decenas de esos perros que son un amor. Que digo, no tomen como cierta mi palabra, porque es algo que se me ocurre acá, pero porque no se menciona nunca en los libros, ni se ve en las películas el Patronus de Draco. No sé ustedes qué opinan, déjenme en los comentarios si opinan algún otro animal o alguna otra cosa, o si creen que están de acuerdo con lo que con esto que digo. Pregunta 5, y la hace @marchioni.juliana. ¿Cada cuánto hacen sorteos? La verdad que antes, cuando estaba yo solo, los hacía más pausados, digamos, porque el sorteo te conlleva, para los que no saben, un montón de cosas, ¿no? Tenés que pagar primero por el producto, después tenés que hacer, bueno, toda la producción de la imagen, el pensar todo el tema de cómo se hace el sorteo, después recabar toda la información, porque eso de que digo, de suscribirse al canal, de seguir en Instagram, de compartir la historia, todo eso hay que pasarlo todo. Y yo tengo mi sistema, que lo hago de forma manual, que lo hice completamente yo desde cero, porque creo que tiene que ser 100% transparente todo. Además de, obviamente, para que llegue a mucha más gente, el tema de pagar la publicidad. Entonces es un gasto bastante grande, y más el envío que pagaba yo para todos los sorteos, que hoy en día es bastante caro. Entonces, bueno, había que disponer de una suma de dinero bastante importante para poder decir, bueno, voy a hacer un sorteo de una varita, de algo copado. Pero ahora que estoy con Patronus, las cosas van mejor, porque podemos hacer todo el gasto a medias, tenemos más alcance, así que estamos intentando hacer por lo menos 2 sorteos por mes. Y lo que yo les recomiendo es que en cada sorteo participen, porque cada vez que participan es una chance más de ganar. Así no estén todo el tiempo compartiendo la historia, mandando que se suscribieran al canal, pero por lo menos pongan el comentario ahí, que no cuesta casi nada. En Instagram hacemos el sorteo. Para los que me ven en YouTube y no conocen que tengo Instagram, el Instagram lo dejo por acá, es @argenpotter. Así que participen en todos, que en alguna vez van a ganar. Es una cantidad de gente la que participa cada vez, pero bueno, siempre está la posibilidad de que salgas vos elegido y que te ganes la varita que estamos sorteando, ¿no? Las siguientes 3 preguntas las hace @bookscomicsandmore, nuestra perfecta de Hufflepuff para la Copa de las Casas en Harry Potter. Para los que no lo saben, una genia. Pregunta número 1 de ella es: ¿a qué edad leíste por primera vez uno de los libros de la saga de Harry Potter? La verdad es que no fue hace mucho, a los 21 habré leído el primer libro y de ahí no dejé de leer, porque yo no soy una persona que sea muy fanática de leer. Sinceramente, había leído cuando era mucho más chico la saga de Narnia. Si bien el primer libro de Harry Potter lo tengo desde que tengo algo así como 7 años, lo había empezado a leer en su momento, pero como que no me había enganchado. Y creo que ahora de grande igualmente disfruté mucho más de la lectura, porque puedo entender más cosas, hago algunas relaciones un poco más adultas, ¿no? De lo que pasa. Sí, fue a los 21 que me leí toda la saga completa, así que no hace mucho. Siguiente pregunta de Books, Comics and More es: ¿personaje más odiado de toda la saga y por qué? El personaje que más odié en toda la saga, y que la verdad creo que es un villano, o una villana en este caso, digna, realmente bien escrita como villana, es Dolores Umbridge. La odié más en el libro que en la película. En el libro es muchísimo más detallado, le saca un montón de partidos de Quidditch a Harry, le pone siempre, le hace escribir eso que se ve en la película una o dos veces así, todo el tiempo, tanto que le deja cicatriz. Es mala en esencia. La verdad es que Rowling escribió su línea de una forma
que te hace odiarla muy fuertemente, ¿eh? Pocas veces he odiado tanto a un villano como odié a Umbridge. ¿Qué personaje antes odiabas y ahora no? La verdad que desde el principio odiaba muchísimo a Draco Malfoy porque me parecía que era malo por ser malo, pero después me di cuenta, o sea, hasta el final, inclusive mucho después de haber leído, de haber visto las películas y haber leído el libro, es como que me empecé a dar cuenta que Draco era una persona buena internamente, que todo lo que le pasaba es, como dije antes, por el entorno que él tenía y como que, bueno, se forjó así porque no tuvo otra opción. Creo que es el personaje más vulnerable, uno de los más vulnerables, no quiero decir el más vulnerable porque es como decir, bueno, o sea, el ser más vulnerable, es uno de los personajes más vulnerables en toda la saga en cuanto a su posición. @r-azul.b pregunta: si fueras alumno de Hogwarts, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer? Sinceramente, si fuese alumno de Hogwarts, lo primero que me gustaría hacer antes de ir a Hogwarts es pasarme por el callejón Diagon e ir directamente a Ollivander's para comprar mi varita. A esta altura no sé si se dieron cuenta o no, pero soy muy fanático de las varitas, así que lo primero que haría sería eso. Y después, bueno, obviamente a Madame Malkin para comprarme la ropa. Y después, sí, ni bien llegue a Hogwarts, me encantaría que una de mis primeras clases sea defensa contra las artes oscuras, después transformaciones y después encantamientos. Son mis tres clases favoritas. No sé si sería tan fanático del vuelo, no sé si sería tan fanático de otro tipo de clase, pero esas tres, defensa contra las artes oscuras, transformaciones y encantamientos, son mis clases favoritas. Todavía me quedan un montón de preguntas por responder y yo las voy a seguir respondiendo, me voy a quedar acá, pero voy a cortar el video en este preciso instante para que no se haga demasiado largo. Voy a sacar una segunda parte de Argenpoto Responde 2. Si esa parte ya salió, te la dejo por acá arriba. Si no, espera a que salga, que ya va a salir. Capaz que el video sale antes del próximo viernes, así que estén atentos. Y este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal si les gustó el video. Dale like, sigan a Argenpotter en Facebook y en Instagram. Los links están abajo en la descripción. Y recuerden estar siempre en alerta permanente. ¡Nox! Si te gusta la magia y te da curiosidad, Argenpotter te va a sorprender. Videos cada semana con mucha información. Seguro vas a enloquecer. Quieres saber más, suscríbete a Argenpotter.